Incluso en pleno aguacero, las cigüeñas blancas continúan con los juegos amorosos en su hogar. Siempre que les es posible, las parejas vuelven al nido de años anteriores, reparando los desperfectos que hayan causado los rigores del invierno. El resultado son nidos de enormes proporciones, que a veces acaban convertidos en un auténtico bloque de apartamentos ocupados por gorriones, palomas o estorninos. Ellos también ahora inflamados por la pasión amorosa. Para reparar y acondicionar el lugar donde van a criar a sus polluelos, las cigüeñas se valen de los más variados materiales. Y también, en ocasiones, del trabajo ajeno. Casi todo parece resultarles útil. Una actitud que a veces les pone en un aprieto que puede resultar letal. Esta cigüeña necesitará horas para librarse de la cuerda en la que se ha enredado. Las cuerdas con las que acolchan sus nidos pueden también ser un peligro para sus futuros polluelos. Cada año son muchos los que se hieren o incluso mueren por su causa. Una ojeada a lo que contienen estas enormes construcciones da una certera pista de dónde han aprendido a conseguirlas. Y es que las cigüeñas blancas se han convertido en expertas conocedoras de nuestra forma de gestionar los residuos. Los lugares donde procesamos la basura son hoy una fuente esencial de alimento y materiales tanto para las cigüeñas como para otra multitud de aves. Incluso saben interpretar la llegada de un camión como un nuevo aporte de comida sobre la que abalanzarse. Estos inagotables paraísos de la abundancia para las cigüeñas han ayudado tanto al aumento de su número como al cambio de sus hábitos migratorios. Son varios miles las cigüeñas blancas que ya no abandonan Extremadura en invierno, una región que valora y cuida de los vecinos alados que viven en sus pueblos y ciudades. De hecho, ha sido la primera de Europa en crear en entornos urbanos zonas de especial protección para las aves. Un entorno por tantas razones favorable explica que, por ejemplo, los Barruecos contenga la colonia de cigüeñas blancas más grande de toda Europa anidando en rocas. Levantan sus nidos sobre los bolos graníticos que hacen de este espacio único un verdadero museo de esculturas labradas por la naturaleza. Aunque también parecen apreciar el arte creado por los humanos. La
Las esculturas erigidas por el artista plástico Wolf Bosten en los Marruecos se alían con el trabajo de las cigüeñas para crear obras insólitas, donde naturaleza y arte dialogan en armonía. El calor se convierte en otra grave amenaza para los cigoñinos que viven sus primeros días en las alturas de los tesoros arquitectónicos que engalanan Plasencia o Cáceres, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Los padres no pueden permanecer siempre en el nido dándoles sombra. Necesitan salir en busca de comida y agua para ellos y sus hijos. Una ausencia que se va haciendo más angustiosa para los polluelos conforme pasan las horas bajo un sol abrasador. Algo misterioso y mágico ocurre en los campos de Extremadura que anuncia el final del verano. Las cigüeñas blancas se congregan formando bandadas de cientos de ejemplares. Ya no regresan a sus nidos, sino que recorren el territorio comiendo y durmiendo juntas, hasta que levanten definitivamente el vuelo rumbo al sur.